Bienvenido a un nuevo video en Descubre Cómo Hacerlo. En esta ocasión te hablaré sobre cómo jugar Busca Minas en Android sin instalarlo. Guía de acceso y apps. Acompáñame. No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información. Te invito a que ingreses, el enlace directo estará en la descripción del video. Estoy seguro que en más de una oportunidad has jugado al Busca Minas. Y es que la verdad, este es un juego que tuvo una gran popularidad hace varios años atrás, pero que aún sigue siendo el medio de distracción y entretenimiento de muchas personas. Y es que lo bueno nunca pasa de moda. Es por esa razón que en esta oportunidad te quiero enseñar cómo puedes jugar Buscaminas en tu dispositivo móvil, para que te diviertas al máximo. Y lo mejor es que no tendrás que instalarlo. Así que presta atención y descubre cómo hacerlo. Principalmente debes saber que la manera convencional de jugar Buscaminas es a través del ordenador, pues este ya venía instalado como uno de los juegos básicos, pero gracias al avance de la tecnología todos estos se han expandido mucho más para que sea fácil para ti ejecutarlos donde y cuando quieras. Básicamente el juego se trata de poder despejar todas las casillas que no oculten una mina. Cabe destacar que algunas tienen números. Esto significa el número de minas que podrás encontrar en las casillas que están a tu alrededor. Por eso, debes estar muy atento y tener cuidado de elegir la casilla correcta, ya que si llegas a pisar una mina, todas las minas que se encuentren en el juego explotarán, y el juego habrá terminado. Es aquí en donde te tocará reiniciar la partida para seguir jugando. Ahora sí, para que puedas disfrutar del Buscamina desde tu dispositivo móvil Android, lo que tienes que hacer es abrir el navegador. Y en el buscador de Google vas a colocar la palabra Buscaminas. Ya seguidamente podrás observar que el primer resultado que te arroja la búsqueda es este increíble juego. Para continuar, presionas en la opción Jugar. Y primero elige la dificultad en la que deseas iniciar la partida. Puede ser fácil, medio o difícil. Una vez que la hayas seleccionado, será momento de divertirte al máximo jugando Buscaminas. Yo personalmente te recomiendo que elijas primero una partida fácil, para que así te vayas adaptando a esta nueva forma de jugar. Y ya luego, si puedes demostrar todas tus habilidades, yéndote a un nivel mucho más complicado. Ya para finalizar, debes saber que este mismo procedimiento es válido para cualquier sistema operativo, ya sea Android o no, ya que estarás jugando directamente desde tu navegador, razón por la cual también puedes jugar desde tu computadora. Por lo tanto, no tienes ninguna excusa para poder jugar Buscaminas en cualquier dispositivo que tengas. Esto ha sido todo. En el caso de que tengas alguna duda, déjala en la caja de comentarios. Y no está de más decir que si te ha gustado el video, puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte de nuevo contenido. No olvides dejar tu like y continúa descubriendo cómo hacerlo. ¡Hasta luego!